Como siempre, es un gusto que nos acompañen en esto que es el programa Los Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy en el estudio tenemos la presencia del doctor José Rutiaga Quiñones, quien es el director de la Facultad en Tecnología de la Madera, y vamos a hablar precisamente acerca de esta institución Nicolaita, que es lo que nos ofrece como licenciatura y también en el aspecto de posgrado. Con él vamos a charlar a lo largo de estos 25 minutos que tenemos al aire. Así es que espero que nos acompañen porque vamos a despejar muchas dudas. Doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí en Los Nicolaitas. Fer, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Doctor, que nos dé un contexto acerca de lo que es la licenciatura en Tecnología de la Madera. ¿Qué es lo que ofrece? ¿Qué es lo que permite a los estudiantes una vez que han egresado? ¿Y cuál es el perfil con el que ellos salen de esta licenciatura? Con mucho gusto, Fer. Primero voy a explicar un poquito del nacimiento de este programa de ingeniería en Tecnología de la Madera. Este nace por allá en la década de los 70s y nace como Escuela de Ingenieros en Tecnología de la Madera. Posteriormente, en 1994, se aprueba un programa de maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera. Con este nuevo programa de posgrado, cambia el estatus de escuela a facultad. Es una facultad que prepara ingenieros en Tecnología de la Madera durante 10 semestres. Voy a platicar un poquito de cómo está el transitar de los alumnos por nuestra facultad. Repito, son 9 semestres y un décimo. El décimo lo voy a dejar para el final. En promedio, digamos que son como entre 6 y 7 asignaturas por semestre, con sus laboratorios. Hay varias materias propias de lo que es la madera. Así, por ejemplo, un médico estudia la anatomía humana, un ingeniero en tecnología de la madera debe de conocer la anatomía de la madera porque es muy fundamental. Se estudia la anatomía de la madera, la cuestión de las propiedades físicas y mecánicas de la madera, propiedades químicas, se abarcan aspectos de tecnología química de la madera. Aparte de esto, pues son materias básicas, como cualquier otra ingeniería, física, química, matemáticas. Después ya poco a poco se va especializando el estudiante en el campo de las ciencias y la tecnología de la madera. Ya hice referencia a algunas asignaturas. Otras pueden ser también construcción de casas o construcciones con madera, fabricación de tableros de diferentes tipos, secado de la madera, preservación, tecnología química, ahí abarca algunos aspectos como pulpe, papel, mucho, muy importante para la sociedad mexicana y en general en la sociedad del mundo. Otro punto también es, en algunas asignaturas se tratan temas como la bioenergía, es decir, estaba, digamos, como enmascarado. En aquellos años nace alguna materia como destilación seca de la madera. Esto hoy día se conoce como pirólisis de la madera. Y se están retomando esas cosas porque ahorita con el cambio de el transitar a energías renovables, los materiales lignocelulósicos, especialmente la madera, pues deberán jugar un rol mucho, muy importante. Entonces, de la madera se pueden obtener muchos productos, aparte del carbón, que es algo importante. Hay algunos otros subproductos que derivan de esa transformación química o termoquímica de los materiales lignocelulósicos. Entonces, es una carrera mucho, muy importante que abarca muchos aspectos de la cuestión de ciencia y tecnología de la madera. Y los chicos que pueden ingresar, pues, preferentemente deben de tener el bachillerato en ciencias, en ingeniería y arquitectura, físico-matemáticas y químico-biológicas. Son los principales bachilleratos. También recibimos personas que han estudiado una carrera técnica. Por ejemplo, existen en el país los centros de estudios tecnológicos forestales. También son bienvenidos. Entonces, ellos circulan del primero al noveno semestre. Quiero comentarle que al final de cada semestre par, es decir, en el segundo, en el cuarto, en el sexto y en el octavo semestre, nuestros estudiantes están obligados a hacer una estancia en alguna industria por una semana. Son estancias cortas.
que deben de ser evaluables en su currícula. Eso da mucha apertura a que el joven que se dedica a esta carrera, desde un principio, desde que está en la facultad, se está insertando poco a poco en las actividades que probablemente vayan a desempeñar en un futuro. Es decir, empiezan a conocer la industria desde un principio. Y eso es mucho, muy bueno. Hemos tenido muy buena respuesta de muchos empresarios, tanto del Estado como fuera de él, y nos acogen a esos chicos por una semana. Luego, en el décimo semestre, tenemos lo que se llama estancia en la industria. Esto es equivalente a las residencias profesionales o prácticas profesionales. Ahí el chico está obligado a realizar una estancia de al menos 3 meses. Puede ser en una industria, preferentemente en alguna industria del sector forestal, o bien en alguna institución de investigación o de educación superior, que también hemos tenido esos casos. Y la matrícula en la facultad es pequeña y eso es una fortaleza, porque egresan, digamos, 20, 25 chicos y es fácil, o relativamente fácil, de que ellos consigan un lugar en alguna empresa. Y algo también que pudiera yo mencionar que es una fortaleza es de que algunos de ellos se han quedado a laborar en esos lugares a donde se van a hacer sus prácticas profesionales o su estancia en la industria. Y eso pues es bueno para las cuestiones de acreditación. Este programa de licenciatura está acreditado por el CASEI. Recientemente hemos entregado el informe de medio término. La acreditación, si no mal recuerdo, es hasta el 2018. Y ya ahorita estamos haciendo los trabajos necesarios para buscar la acreditación internacional. Eso va a implicar mucho trabajo, pero pues en la comunidad todo el mundo se suma a la labor que tenemos que desarrollar. Eso es más o menos así en primera instancia lo que pudiera comentarle del programa de licenciatura. Doctor, sin duda alguna, información muy interesante que se desconoce en muchas de las ocasiones. Para que la gente que esté interesada se acerque, estará pasando también por ahí la página de internet para que tengan acceso a cualquiera información que ofrece la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera. En el siguiente corte vamos a hablar precisamente con personas que están interesados en cuestionar al doctor, en conocer información más amplia, y ellos serán quienes lo entrevistarán de alguna manera. Así es que vamos a un corte y regresamos con más en esta charla con el doctor, quien es el director de la Tecnología de la Madera. Vamos a un corte. Con mucho gusto. Fue el triunfo de la Revolución Mexicana cuando, a escasos días de tomar posesión del gobierno de Michoacán, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio tomó la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917. Originario de la capital michoacana y estudiante del Colegio de San Nicolás, Pascual Ortiz Rubio forma parte de la historia universitaria y los nicolaitas lo reconocen como fundador de la máxima casa de estudios del Estado. ...2017, año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos platicando con el doctor José Ruteaga Quiñones, quien es el director de la Facultad de Tecnología de la Madera. En esta parte del programa, algunos estudiantes y también profesores cuestionarán un poco sus dudas sobre la facultad, sobre los programas, sobre las becas, y el director se encargará de dar respuesta a cada una de las preguntas. Así es que vamos con esta primera pregunta. Bueno, mi nombre es David Raya González. Tengo aquí ya aproximadamente 36 años de trabajo. Y una pregunta para nuestro director de la facultad sería sobre los planes de estudio de los tres programas que tenemos. ¿Qué
perspectivas tiene él de modificación de los planes de estudio con miras a mejorarlos? Esa sería la pregunta. En relación al programa de licenciatura, yo creo que a partir de que regresemos de vacaciones de Semana Santa, es decir, por ahí como en mayo, habremos de retomar poco a poco los trabajos encaminados a reestructurar el programa de licenciatura. La última modificación, si no mal recuerdo, va a ser como unos 10 años más o menos, entonces creo que ya es justo y necesario y creo que es conveniente hacerlo. Entonces ya se establecerán formas de trabajo para tomar en cuenta la participación de los estudiantes, de los profesores y de los exalumnos que ya están en el campo laboral para realizar ese trabajo. Yo de manera personal considero que este trabajo deberá estar terminado a finales de este año para luego pasar a la opinión de las comisiones del H Consejo Universitario, quienes dictaminarán finalmente. De modo de que ojalá que el trabajo que sí lo hagamos colegiadamente, en equipo, en conjunto, de suerte de que el siguiente ciclo escolar podamos ya ofrecer un programa reestructurado de ingeniería en tecnología de la madera. En relación al programa de maestría, este también ya tiene años que se reestructuró, se implementó. Esta sería la segunda vez que se reestructura este programa y ahorita el trabajo ya está tomando cauces en la academia de posgrado, en el consejo interno, poco a poco. Quizás vayan a hacer trabajos que van a estar caminando a la par. Es importante actualizar ese programa de maestría porque ya también tiene varios años que no se ha modificado y adecuarlo a las necesidades actuales del presente, de los intereses tanto de investigación como de impacto en las áreas de trabajo. Entonces es sumamente importante también que este programa de maestría, ahorita que está reconocido en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, hagamos todo el esfuerzo para seguirlo manteniendo ahí. Desde que entramos no hemos perdido esas becas para los chicos, para los estudiantes, y yo le apuesto también a un trabajo colegiado en la Academia de Posgrado, en el Núcleo Académico Básico y en la comunidad académica en general de la facultad para fortalecer este proyecto. Le comento sobre el proyecto de doctorado. Antes, el programa de maestría es Maestría en Ciencias y Tecnología de la Madera. Recientemente también se aprobó, se creó un proyecto de doctorado. Lleva el mismo nombre, Doctorado en Ciencias y Tecnología de la Madera. Ahí ya las autoridades del posgrado de la facultad ya han estado tomando cartas en el asunto y ahorita están ya trabajando en una reestructuración. Ahí lo que requerimos es fortalecer el proyecto de doctorado, tanto en su núcleo académico básico como en las líneas de generación y aplicación del conocimiento, de modo de estar en condiciones de someterlo a evaluación externa. Es decir, buscamos también el reconocimiento por parte del CONACYT México. Entonces, en suma, esos son los tres proyectos, son los tres programas que ofrece la facultad. Y voy a aprovechar también el tiempo. Quiero comentarles que nuestra facultad también apoya al menos dos programas de licenciatura de las carreras nuevas. La que tiene que ver con materiales y la de energías. Entonces, ahí algunos profesores de la planta también participan en algunas actividades académicas y también apoyamos para realizar algunas prácticas de ciencias básicas, sobre todo de química, en nuestras instalaciones. Me gustaría cuestionar al director de la facultad sobre las becas. He escuchado que se hicieron recortes en las diferentes facultades para becas en posgrado. Y también hay rumores de que se han estado rechazando solicitudes para las becas otorgadas internamente en la Universidad Michoacana. Entonces, pues esto sí es como que un poquito algo incierto y algo pues que sí nos afecta al sector estudiantil. Sí, bueno, a ese respecto yo sinceramente reconozco que no estoy al 100% de esa información. Esa información le compete más a las autoridades del posgrado de la facultad, pero sí tengo algo de información de manera general.
Sé que a nivel país están surgiendo algunos recortes en algunas instituciones de educación superior que ofrecen programas de doctorado, y pues nuestra universidad creo que no se escapa a este punto, y por lo tanto también nuestra facultad. Yo de manera personal me inclinaría para que se hicieran votos y se llegara a un acuerdo y no se eliminen esas becas, porque es importante tener ese apoyo. De otra forma, pues yo casi estoy seguro que la mayoría de la matrícula de los posgrados, tanto en la Michoacana como en otras, pues se va a ver afectado, porque finalmente es un aliciente para los estudiantes tener ese apoyo mientras estudian. Las condiciones en el país no están tan sencillas como para obtener un trabajo inmediatamente después de terminar la carrera, máxime si son grupos grandes de alguna área, de alguna especialidad. Entonces no es fácil conseguir un trabajo. De manera personal, considero que sería muy lamentable que sí siguiese esa postura de disminuir el número de becas a los estudiantes que pueden merecerla. Y finalmente el recorte pues también seguramente está afectando a nuestra universidad. Entonces ojalá que eso se llegue un trabajo en conjunto, colegiado, en buen término para evitar o buscar otros mecanismos de apoyo en todo caso si se prevaleciera ese recorte de las becas a nivel federal. Estoy estudiando la maestría en Ciencia y Tecnología de la Madera. Mi pregunta es si una vez terminada la maestría puede haber relación con la empresa, bien sea para trabajar o para hacer investigación. Sí, mire, por fortuna poco a poco hemos ido incrementando el directorio de empresas que nos están conociendo tanto en el país, en el estado como fuera de él. Y en muchos casos sí existe la posibilidad de buscar un trabajo, pero también hemos tenido casos de chicos que han terminado nuestra maestría y han continuado sus estudios de doctorado. Y cuando eso sucede, hemos tenido la gran noticia y la gran fortuna de que algunos de ellos se han integrado a instituciones de educación superior. Ahorita se me viene a la mente una chica que se llama Patty Uganda. Ella es ingeniero en tecnología de la madera. Ella hizo la maestría con nosotros y se fue al Colpos a estudiar su doctorado. Y ahorita está adscrita a la Universidad Autónoma de Chihuahua en Delicias. Bueno, esas son las preguntas que hicieron algunos de los estudiantes y también profesores de la Facultad de Tecnología de la Madera y que el doctor hizo el favor de contestar. Doctor, lo invito para que nos acompañe en la siguiente bloque, porque vamos a hablar acerca precisamente ya de la infraestructura, de los planes que existen en la facultad, y ustedes también para que nos sigan acompañando en esto que es Los Nicolaitas. Vamos a un corte y regresamos porque tenemos más información que ofrecerles aquí en esta plática con el doctor, quien es el director en tecnología de la madera. Ya regresamos. Con 2 décadas de trabajo de investigación científica en la Casa de Hidalgo, para 1981, la Universidad Michoacana contaba con numerosos programas apoyados por la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Con ello, se publicó un catálogo de investigaciones en proceso que en conjunto sumaron 57 proyectos con el que la máxima casa de estudios del Estado daba cuenta a la comunidad universitaria y a la sociedad del trabajo destacado que se realizaba en este rubro y que se mantendría hasta la actualidad, siendo parte del orgullo universitario nicolaita. Sí.
Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Estamos en una plática con el doctor José Rutea, que es el director de la Facultad en Tecnología de la Madera. Y en esta parte vamos a hablar acerca de lo que ofertan como sistema de posgrado. Y es un posgrado muy interesante que nos va precisamente a platicar. Coméntenos de qué se trata este posgrado. Sí, con mucho gusto. Déjeme comenzar explicándole cómo está organizado académicamente el posgrado. Son 4 semestres. En el primer semestre se llevan materias, digamos que son obligatorias. Anatomía de la madera, física de la madera, química de la madera, metodología de la investigación y diseño de experimentos. El alumno está dedicado de tiempo completo. Ya en el segundo semestre, el estudiante debe tener preparado ya su protocolo de tesis, porque ahí le va a dar seguimiento junto con su director de tesis en metodología de la investigación 2. Y la idea es de que en este segundo semestre tomen los créditos que le hagan falta para completar la carga académica. Oscila entre 3 y 4 asignaturas en ese segundo semestre. La idea es de que también en el segundo semestre, poco a poco, el estudiante se vaya encarrilando ya en su trabajo de tesis. De tal suerte que el tercer semestre y cuarto, en la materia que se llama Seminario de Tesis 1 y 2 respectivamente, deberá de cumplir con su trabajo de tesis. Le comentaba que este es un programa de posgrado acreditado, entonces estamos obligados y debe ser un compromiso mutuo entre el estudiante y el director de tesis para que su tesis de maestría de posgrado sea culminada a los 2 años, por muy tarde a los 2 años, 6 meses, de modo de no afectar los indicadores del CONACYT. Por fortuna hemos tenido ventajas en este sentido. Los profesores, cada quien hace su trabajo, someten proyectos de investigación. Con estos proyectos de investigación, tanto internos por parte de la SIC, Universidad Michoacana, como externos, CONACYT, PRODE, PROMEP, se han llegado recursos a la facultad para fortalecer los laboratorios. Tenemos laboratorios de investigación en anatomía, en química, en física, principalmente, y de modo que eso ayuda para que el estudiante no tenga tropiezos o hacerle más fácil su trabajo de investigación. También hay la opción de, por contactos personales o institucionales, de que algunos estudiantes hacen algunas estancias fuera de Michoacán para avanzar también en su trabajo de tesis. Puede ser la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Durango, entre otros. Entonces también eso se ha promovido aquí en la facultad, esa movilidad. Incluso han salido a Chile, ahorita se me viene a la memoria. Entonces todo eso va sumando para que el estudiante, logre su objetivo como inicialmente se planteó. Y de esta manera cuidar los indicadores, sobre todo el de titulación, el índice de titulación, que si no mal recuerdo, ahorita tenemos buenos números en el posgrado. No recuerdo el porcentaje, pero sé que estamos bien en ese sentido. Doctor, sin duda alguna, una de las cuestiones más interrogativas, por decirlo así, es dónde van a trabajar aquellos egresados que sea ya tanto de la licenciatura como del posgrado. ¿Cuál es el campo de trabajo que se les abre una vez que han terminado sus estudios, tanto de nivel superior, como decimos, como del nivel de posgrado? ¿Hacia dónde van? Sí. ¿En qué son capaces de participar en la cuestión, ya sea de investigación, académica o laboral? Sí, realmente los alumnos de la licenciatura y en general del posgrado salen preparados en esos conocimientos de la ciencia y tecnología de la madera. A nivel de licenciatura tenemos gente, le repito, es una facultad pequeña y esa es una fortaleza, egresan 15, 20 estudiantes y la mayoría de ellos se coloca en trabajos. Tenemos gente trabajando, por ejemplo, en la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, en las industrias de tableros, en misma empresa aquí que es ahora se llama Escribe, lo que antes era Cepamisa, también ahí hay egresados, en algunos aserraderos también, fábricas, resineras. Otra cosa importante que ahorita me viene a la mente es mucha gente de la facultad ha sido emprendedora desde generaciones, desde las primeras generaciones. Hay muchos ejemplos en donde los chicos no están solamente esperanzados a encontrar un trabajo, sino también pueden promover un trabajo ellos mismos o en asociación con otros. Y sí tenemos algunos experimentos, algunas experiencias de ese tipo.
En lo de la maestría, casi la mayoría sigue estudiando. Ahorita tenemos chicos estudiando en posgrados en ingeniería química aquí en la universidad. Hay otros en, creo que es en Saltillo, no me acuerdo dónde, no recuerdo ahorita con precisión, pero mucha gente sigue el curso del estudio. Doctorantes, ahorita todavía no tenemos egresados del doctorado, está, como le decía, está en proyecto ese programa de doctorado, pero sin duda alguna, con las referencias que tenemos de la maestría, seguramente también vamos a tener personas con éxito ahí, insertados en los campos laborales. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Al contrario, con mucho gusto. Yo me despido, espero verlos en próximos programas. Aquí están los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hasta pronto y no se pierdan las emisiones a través de Radio Nicolaita y también de televisión o en nuestras páginas de internet como es YouTube y Facebook. Hasta pronto.